Buenos días, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este seminario especial del Centro de Estudios Mexicanos en Reino Unido. El día de hoy tenemos un tema mucho muy interesante. El doctor Alonso Loza nos va a platicar sobre dos formas de hacer un espejo, de un espejoable. En particular, va a ver los universos de los Shelled Stone de John Dee y el Tescat de Tezcatlipoca. La preparación que tiene el doctor Loza, podemos comentar que es basada en filosofía y en cuestiones de, de historia. En particular, hoy es profesor de historia de la filosofía en la Facultad de Estudios Superiores de la, Acatlán, de la Escuela Superior de Catlán. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. En esta investigación aborda la investigación comparativa sobre el destino posthispánico de los objetos y de visión prehispánicos asociados al teotl, al náhuatl de Katsipoca. A saber, Tlacheoloni, instrumento para ver, Inazagwaltzcatl de obsidiana. Sus investigaciones abonan a una historia de la filosofía y de la ciencia con base en objetos, especialmente el uso de objetos e imágenes en el contexto de la modernidad temprana global, especialmente en Mesoamérica y en Europa, así como la herencia medieval de la cristiana, de la medieval cristiana y musulmana. Pues para nosotros es un gusto que esté aquí con nosotros Alonso Losa. Y eh, sin más, le damos, le abrimos el foro para que nos haga la presentación de este tema. Muchas gracias, doctor Losa y Alonso, por estar con nosotros aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues estoy muy honrado por poder compartirles algo de mi itinerario dentro del marco de mi estancia de investigación postdoctoral que, bueno, está auspiciada por CONACYT por medio del Programa de Estancias Postdoctorales por México 2022-3 en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Agradezco, pues, al CONACYT por la beca, la eh, cual, bueno, espero que pueda eh, continuar en distintas investigaciones futuras, y eh, también al Instituto de Investigaciones Estéticas, especialmente a la doctora Linda Valle Rubí, ejemplo a seguir por su forma de hacer academia, quien funge como investigadora receptora del Instituto para mi Estancia, y que ha confiado en mi trabajo y no ha dejado de idear formas de apoyarlo y potenciarlo, y a cuyo pensamiento debo yo muchas de las rutas que he seguido en los últimos años. También a la doctora Ana Elena González Treviño, quien confió en mi trabajo para que fuera presentado en el marco del Centro de Estudios Mexicanos en Reino Unido cuando era su directora, y al doctor Antonio del Río, pues que me ha hecho el favor de hacer esta amable presentación y, y además pues ha dado continuidad a la confianza que, que tuvo la doctora. González en mi trabajo y pues ha hecho posible junto con la maestra Carla Chávez y la licenciada Angélica Cruz pues que estemos hoy aquí, lo están haciendo pues posible eh, y, y pues bueno, eh, agradezco pues que, que haya este espacio para investigaciones pues eh, interdisciplinarias y además pues eh, en este caso particular pues que eh, van sobre temas eh, que relacionan pues, nuestros ámbitos culturales eh, mexicano y, y, y el, el inglés. ¿no? Bueno, eh, además también quería agradecer eh, pues, a los estudiantes eh, con los que trabajé en un seminario bianual de investigación de filosofía política que se llamó Tener Lugar en la FESA Catlán, que me acompañaron y enriquecieron durante dos años mi itinerario de investigación mientras conducíamos juntos aquel viaje sobre los lugares del pensamiento y a los del actual seminario bianual que, que tengo tarea de conducir, eh, llamado Ritual Imagen Poder, con quienes recién emprendo pues otro viaje sobre sobre las imágenes. no eh, a, a Liz por todo, pero especialmente porque siempre está conmigo, acompañando y padeciendo mis prácticas de escritura e investigación. Y pues continúo con los agradecimientos, pero también voy entrando en materia. Para lo que les eh, presento, bueno, les compartiré eh, pues una presentación. Eh, bueno, pues aquí podemos ver algunas imágenes de, de, de Nahual eh, o, o Shouston, de, de John D. Eh, bueno, Al -Alonso. Ver... ¿Sí? Alonso, ¿puedes cambiar la presentación? La tenemos en el formato de dos imágenes. Ok. Permítanme un segundo. Bueno, mientras Alonso arregla... Este, este inconveniente que generalmente pasa. Les reitero que las preguntas van a ser por el chat dirigido a la cuenta de NAM Reino Unido. Ahora sí, estupendo. Muchísimas gracias, Alonso. Gracias, doctor Antonio, por la indicación. Eh, bueno, entonces les decía que, bueno, acá pueden ver eh, el espejo que tienen en el centro es precisamente pues el, el espejo que que he estado investigando y, y pues bueno ahí hay uno de los tantos retratos posibles de Di eh, con eh, esta piedra no pero, pero bueno dentro de, los, de la continuación de los agradecimientos eh, quería agradecer al programa de formación de historia de la filosofía del Instituto de Investigaciones Filosóficas que en julio de este año me otorgó una vez más un espacio para presentar mis investigaciones en aquella ocasión en este verano, pues eh, parte de esta investigación postdoctoral, especialmente presenté allí sobre la cosmología presupuesta por las catoptrománticas conferencias, esto es, las conferencias que se dan a partir de la eh, visión a través de espejos, eh, con Los Ángeles de John Dean. En aquella charla, que bueno, aquí les pongo eh, nada más eh, la primera, la portada, digamos, de, de esa charla. Eh, titulada Un Mundo para Conversar con los Ángeles John Dee y el lugar de Houston en una ciencia global, universal, restaurativa y apocalíptica. Eh, en términos generales, di cuenta de la discusión contemporánea sobre la significación de las conferencias con los Ángeles de John Dee. Hoy quiero precisar algunas de mis conclusiones sobre las conferencias de Dee. Eh, especialmente en relación con el posible uso del espejo de obsidiana, eh, claro, y bueno su significación histórico estético política por mentar de alguna forma al espectro de influencia de este tópico de la cultura popular moderna y contemporánea que es eh, interesante como está presente en muchos eh, fenómenos pues de la cultura contemporánea por ejemplo eh, Podemos ver algunas reverberaciones de, de esto en, en eh, Spectre de Sam Méndez, eh, esta película del agente 007. Eh, que bueno, en los créditos iniciales, como recordarán, eh, con la canción de Sam Smith de fondo que nos muestra a un vulnerable agente 007, al dirigir su mirada al anillo con el símbolo de pulpo, nos sumergimos en una superficie reflectante negra que nos lleva a una visión de fuego y humo líquido, visiones de lo oculto, revelaciones de los arcanos del poder tras la obscura organización, eh, pues homónima a la película, ¿verdad? Eh, y, y dentro de estas visiones, por ejemplo, esta imagen que ya nos va adelantando, eh, pues eh, la escena inicial de, de esta película. Eh, continúa la película con una eh, pues inventada tradición ¿verdad? de desfile de Catrinas que el 007 fundó en México y que aún hoy sigue siendo motivo de diversas formas de transformación global de las tradiciones locales, en este caso, pues, el Día de Muertos en la Ciudad de México. Eh, pues eh, a partir de estos giros que hay, cruces de entre miradas y formas de ver e imaginar, entre, entre Inglaterra y, y México, pues no. Eh, estas es, bueno, sigue siendo parte de, de esa secuencia inicial. Eh, aquí, pues, un pulpo está tomando la, la, el arma de, de, de la gente. Eh, y finalmente aquí se está, a, a través de un, muchos juegos de miradas, claramente, poco a poco en el mero centro se alcanza a empezar a ver en, en la imagen que he tomado el fotograma. Eh, la imagen de, de la gente, eh, la silueta negra, ¿no? Después, bueno, de ahí ya eh, surge con toda claridad la silueta de, de, de Daniel Craig, pero bueno, lo que me interesaba era mostrarles un ejemplo de cultura contemporánea en donde todavía hay reverberaciones de esta imagen de, del espejo de obsidiana que ha dejado pues, su impronta en el mundo global. Eh, hasta la actualidad, ¿no? Va al final de la presentación veremos algunos otros escenarios eh, en donde siga apareciendo eh, este tópico, ¿no? Pero bueno, primero, eh, perdón, antes volveré un poco a, a esta, eh, este slide, porque bueno, aquí les muestro un poco la estructura de la presentación que pretendo que primero trate pues el marco eh, general, digamos, desde donde estoy haciendo el análisis de eh, los usos a los cuales fue sometido, digamos, este objeto de obsidiana. Eh, luego, pues eh, precisaré algunas cuestiones específicas sobre el universo de la showstone de, de D. Eh, digamos, el espejo entendido como una showstone dentro de las prácticas de las conferencias con Los Ángeles de Di. Y por otro lado, de manera paralela, hablaremos sobre la construcción del universo del uso eh, amántico de este espejo, pero en el contexto eh, náhuatl prehispánico, el universo del náhuatl no Luego eh, les comentaré brevemente sobre otras formas de agencia posthispánica. Esto es. Eh, de cómo eh, era, se le atribuye, se le atribuyó agencia a los espejos de obsidiana después de la conquista eh, y bueno finalmente eh, intentaré cerrar con algunas reflexiones sobre las implicaciones que tiene todo esto para eh, la mirada eh, de, de bueno en la actualidad en los estudios de, del mundo de la modernidad temprana, ¿no? Bueno, para comenzar entonces respecto al marco desde el cual he estado haciendo, eh, pues, estas investigaciones, <coughs> les comento brevemente sobre eh, este espejo, ¿no? Como ven aquí hay otro espejo, ¿no? No es el mismo. De, del Museo Británico, es otro, este está en el, en el Museo de Antropología acá en la Ciudad de México. Y pues bueno, eh, hay varios espejos de este tipo en, en, en el mundo, en Madrid, en eh, Nueva York, en París, en el Museo Británico incluso hay eh, otros tres espejos más. Eh, estos son cuatro espejos de obsidiana los que tiene el muso británico, tres de ellos redondos, uno rectangular. Eh, bueno, este eh, tenemos certeza de que es mesoamericano, prehispánico, específicamente de Pachuca. Esto lo sabemos a partir de un estudio que se hizo en 2019 y que se publicó en 2021. Eh, pues bueno, que garantiza... Uh, la proveniencia de una mina de Pachuca de este y otros dos de los cuatro espejos de obsidiana que están en el British Museum. Lo interesante es: bueno, eh, todos eh, están en, eh, a cargo de, o bueno, van dentro de las colecciones precolombinas, pero eh, bueno, claro, solo el de John Dee eh, está en, en, en otra sala. Eh, y pues bueno, la razón es simple y sencillamente que el espejo, pues no viene solo, sino que viene eh, con otros objetos enmarcado, eh, pues, justo como parte de eh, los instrumentos para las conferencias con los ángeles de Yondi. Eh, adelante hablaremos un poquito más sobre estos otros objetos. Eh, pero bueno, sobre este espejo en particular. La misma curadora de las salas del Renacimiento Europeo al siglo XVII y el legado Badstone eh, de Taña, Europa, Prehistoria del, pre del Museo Británico, Rachel King, en el contexto de la importante exposición del Museo del Templo Mayor, <coughs> Tetzawitl, Los Presagios de la Conquista. Ha continuado asociando a Dee con el espejo, no sin recordar que en efecto el espejo, que mide 18,4 por 22 centímetros, eh, pues lo resguarda el museo desde el siglo XX, comprándolo en 1966 por 750 libras al reverendo Robert William Stannard. El espejo tuvo varios dueños antes, pero el más conocido y con quien empieza la asociación del espejo con Dee es el escritor, anticuario y político Horace Walpole. Eh, del siglo XVIII, quien pegó una etiqueta en el estuche de cuero del espejo con la leyenda, la piedra negra con la cual el doctor Dee invocaba a los espíritus. Y así da inicio, digamos, a la leyenda de que Dee usó este espejo, pues en estas eh, prácticas, eh, él llamaba a veces acciones, eh, que tenía pues con los ángeles, ¿no? Eh, Walpole reporta, eh, aunque no se ha podido confirmar esto, eh, que el espejo perteneció antes a la colección eh, Henry Mordaunt, del segundo conde de Petersburg. Según la página del Museo Británico, Walpole lo obtuvo en 1770 de Lord Frederick Campbell, a quien se lo habría dado Lady Elizabeth Germain, quien lo habría obtenido como herencia de su esposo Sir John Germain, quien a su vez lo habría obtenido por herencia de su primera esposa María, duquesa de Norfolk, heredad, eh, heredado de Mordaunt. Nada concreto se ha podido comprobar de la relación de Dick con el Conde, sin embargo, para King, como para muchos académicos actuales, es altamente probable que Dick conociera los espejos de obsidiana, que para los tiempos de su largo viaje por Europa y Europa del Este en el siglo XVI, posiblemente circulaban ya entre las Kunstkammer o Bundakammer de las cortes europeas. Incluso es posible que se hiciera de uno de ellos. Por ejemplo, en su tiempo en la corte del emperador Rodolfo en Praga. Eh, otros han especulado con la posibilidad de que le fuera regalado a la reina Elizabeth por parte de la corte del rey Felipe II y que la reina a su vez se lo regalara a su matemático, astrólogo, experto en navegación, óptico y catoptromante de cabecera. Hay quien ha dicho que quizás se lo regalaron por los eh, la lectura de la carta eh, natal de Elizabeth, de María. Eh, que quizás más bien la compra de un espejo que se sabe que estuvo en las colecciones del emperador Rodolfo II eh, haya sido eh, hecha, puesto que fue eh, se, se tienen elementos documentales para asegurar que la compra del de, espejo de Rodolfo fue posterior al a, a paso de Di de por su corte. Bueno, que posiblemente la estancia de Di en la corte de Rodolfo haya influenciado. Para que se convenciera, pues, para adquirir uno de estos espejos, Rodolfo. Eh, entonces, bueno, eh, lo cierto es que eh, sería imposible casi que un sujeto como Di, teniendo toda una vastísima red de conexiones, eh, pues, a, en todo el mundo inglés, por supuesto, pero. También por toda Europa, haciendo tantos viajes por toda Europa en este complicadísimo siglo XVI, donde hay tantos viajes de personas, ideas y objetos, pues no estuviera enterado de la existencia de estos fascinantes objetos. Entonces, muy seguramente sabía de la existencia de estos objetos, muy probablemente, en efecto, haya tenido eh, alguno. Eh, quizás sí, como dice Walpole, en efecto, en algún momento lo haya. Eh, usado en, en estas conferencias con Los Ángeles. No obstante, lo cierto eh, es que eh, si llegó a usarlo, eh, pues no hay suficientes elementos en los diarios de Di, eh, en donde da cuenta de sus conferencias con Los Ángeles, para poder asegurar que en efecto haya usado este espejo, y más bien hay elementos para eh, dudar de que pudiera hacer uso de este espejo. Eh, las conferencias de Di con los ángeles eh, es muy posible que más que catoptrománticas, esto es de visión o a través o adivinación a través de, de la visión de espejos, hayan sido más bien eh, cristalománticas, eh, esto es. A través de eh, la visión de cristales, ¿no? Una esfera de cristal, bueno, esta esfera de cristal la tenemos todos en eh, la mente, ¿no? Una esfera completamente eh, transparente. Y, eh, bueno, es posible más bien que haya sido esto, eh, este objeto el que prefiriera de usar. Eh, para el punto que, que me interesa hacer, al final de cuentas, no importa si en efecto di hizo uso de esta eh, piedra de obsidiana sino de eh, que lo importante finalmente es que hizo tal uso de las piedras di que se le pudo atribuir y que hasta la actualidad eh, sigue eh, difundiéndose la idea de que hizo, hizo uso de este espejo para hablar con los ángeles no eh, y al final bueno de lo que se trata es había la posibilidad de imprimir la agencia eh, pues a, a este objeto. ¿A qué me refiero con, con esto? Bueno, eh, voy a intentar desarrollar un poquito más sobre esto eh, en el segundo eh, bloque, pero antes quisiera eh, comentarles eh, también eh, pues sobre... El interés que hubo entonces en estos eh, espejos, ¿no? Ya hemos dicho, cuatro, cuando menos en el Museo Británico, eh, varios otros, cuando menos unos 19, eh, bien documentados en colecciones de museos por todo el mundo. Carl eh, eh, Taube, en 2016, eh, se permite especular por la razón por eh, perdón, especular que la razón por la cual eh, las autoridades españolas confiscaron. Cuando menos 10 espejos de obsidiana en marcos circulares en la comunidad de Tepetlostok, según lo vemos en el códice Tepetlostok Kingsborough, eh, si bien es oscura la razón por la cual decidieron confiscar estos 10 espejos, pues, eh, lo cierto, eh, aquí están los folios en los cuales se da cuenta de, de esto, eh, lo cierto es que. Dice eh, Taube, estos objetos probablemente fueron usados para propósitos rituales por los europeos en el virreinato, tanto como en Europa. Eh, entonces, bueno, inmediatamente después refiere Taube al caso del uso del espejo por parte de Di, sin cuestionarlo, asume de facto que en efecto esto es así, como varios otros, eh, digamos, solo los que han estudiado muy particularmente a Di. Eh, han notado que no hay referencias documentales para asegurar que haya usado este espejo pero bueno, lo interesante es que eh, pues, Taube, este importante estudioso de la obsidiana en el mundo precolombino eh, se permite especular, bueno, quizás la razón por la cual hicieron eh, pues eh, recaudar como, como impuesto tantos espejos de obsidiana, eh, los españoles es porque tenían un uso para estos objetos, ¿no? Quizás sí, claro, como se ha dicho a menudo eh, con la mayoría de los objetos que viajaron de América hacia Europa, particularmente los objetos, digamos, producidos eh, por seres humanos, no, no nada más eh, materias primas o vegetales como eh, la papa, eh, etcétera, sino que, bueno, los objetos artísticos se ha dicho que viajaban como exótica, ¿no? Y estaban dentro de los eh, bunderkammer como eso, ¿no? Dentro del de rubro de lo exótico, lo que es extraeuropeo en términos generales, ¿no? Eh, no obstante, Taube dice, bueno, pero quizás también eh, tenían propósitos rituales específicos, ¿no? Y aquí... Eh, digamos, abonando a este marco amplio entre el cual estoy eh, intentando estudiar estos objetos, eh, quisiera referir a eh, la perspectiva que ha construido Alessandra Russo, particularmente en su último libro, A New Antiquity, en donde precisamente critica de manera enfática esta tendencia de los estudios sobre los objetos eh, globales o en el trasegar de objetos pues globales en el siglo XVI, eh, eh, esta tendencia, insisto, de, de los estudiosos a hablar de que todos los objetos americanos fueron considerados como exótica. Eh, el argumento de, de Alessandra Russo en su libro muy, muy reciente, de este año, eh, es que eh, en realidad, pues esto impide entender la verdadera eh, eficacia, la. Eh, agencia o bien la importancia que tuvieron estos objetos en el modo en el cual se concebía lo sensible, el arte, eh, la humanidad en términos generales, ¿no? Cómo estos objetos, por su sola presencia, pues, eh, cambiaron el modo de ver de, de los europeos y del mundo en términos generales, ¿no? Eh, el argumento de, de Alessandra Russo va por, bueno, una línea que analizará mmm, pues cómo se transformó el humanismo a partir de la percepción de que hay pues, seres humanos en todo el mundo capaces de producir objetos artísticos y con esto evidenciar que son capaces de pensamiento eh, racional y que están a la par, digamos, que eh, cualquier eh, ideal de la antigüedad eh, mediterránea. Eh, y entonces, pues por eso, una nueva antigüedad en donde la antigüedad ya no es precisamente una noción anclada solamente al tiempo, sino que antigüedad es más bien un ideal de construcción de lo humano, ¿no? Lo antiguo es algo así como lo clásico, digamos, lo que puede eh, construirse propiamente como eh, un referente de realización humana de pensamiento en materia, ¿no? Eh, esto es el arte, ¿no? El arte, por ejemplo, de eh, hacer espejos de obsidiana y usarlos de una forma particular. Por ejemplo, ¿no? Digo, no, Alessandra Russo no trata eh, los espejos, pero eh, sí en general, digamos, los objetos artefactuales eh, mesoamericanos en su viaje global en el siglo XVI, ¿no? Y bueno, eh, entonces estos objetos... Pues quizás, según Taube, tuvieron algún tipo de uso eh, ritual, ¿no? Me interesa entonces indagar sobre esta noción de uso ritual. Eh, eso es un, una parte de lo que estuve haciendo en la investigación. Digamos fue la primera parte que tuve que construir eh, un marco referencial a partir del cual poder hacer el estudio de este objeto. Y bueno, eh, para entender a qué quería yo mismo referirme a, a uso ritual de los instrumentos para ver prehispánicos, puesto que mi investigación va de dos objetos, el Nahuatl Tezcatl, digamos estos espejos de obsidiana, y otro objeto que también estaba asociado al Teotl Nahua Tezcatlipoca, al, digamos Dios Tezcatlipoca, era el Tacheloni, y pues bueno, sobre Tacheloni no hablaré mucho más el día de hoy, pero eh, digamos, eh, el marco que estaba yo buscando era uno para poder estudiar a estos dos objetos y eh, específicamente su uso ritual, puesto que es posible que algo conectara no en, en el uso ritual ah, del mundo mesoamericano con el uso ritual potencial en el mundo europeo. Y eh, bueno, la vía que he seguido es una antropología de la mirada basada en Barburg, eh, desde lectores contemporáneos de Barburg, como Hans Belting y Carlos Severi. Eh, pues, bueno, la antropología de la mirada de Belting parte del de estudio de los um, usos de las imágenes en el mundo cristiano occidental, en el, en el Renacimiento, y, bueno, cómo esto fue posible gracias Ah, por un lado, por ejemplo, podemos ver desarrollado el argumento en imagen y culto, eh, pues eh, el mundo de las imágenes previo a este mundo del arte renacentista y después, bueno, la explosión del arte moderno europeo. Eh, la herencia romana eh, y bizantina de los iconos bizantinos, pues, en eh, el desarrollo del arte eh, moderno occidental. Y por otro lado, eh, la influencia eh, de las formas de ver eh, y entender la luz y los ojos de los musulmanes, eh, particularmente de la óptica de Ibn al-Haytham. Y pues bueno, entonces es una forma de, digamos, de eurocentrar la, la forma de entender la mirada y la relación con las imágenes eh, para entender el mismo arte occidental. ¿no? Eh, bueno, eh, Carlos Severi es un antropólogo italiano que trabaja en Francia y que ha estudiado, ha construido pues una antropología de la mirada también eh, a partir del estudio de fenómenos con la mirada y lo visual en el mundo americano. Y bueno, eh, Severi recupera a, a Yell, eh, Alfred Yell, un antropólogo eh, que tiene un texto sobre la arte y agencia. Y eh, bueno, Yell también es recuperado por un estudioso de la obsidiana precolombina, Nicolás Saunders. Y me interesa, pues entonces, como con Carlos Severi podemos ir más allá de las apuestas de, de, de Yell. Eh, por la antropología presupuesta, pues, ¿no? La, la antropología de, de Severi, eh, dice él mismo eh, en 2023, eh, que supera a la, o, o bueno, va más allá de las apuestas de, de Yell, porque para Yell la, la atribución de agencia a los objetos finalmente implicaba una sustitución de un objeto por un eh, individuo humano, no por una persona humana. Eh, pero lo que analiza Severi es que en realidad eh, la atribución de agencia a los objetos es más compleja eh, y bueno no entraré en muchos detalles, pero en términos generales en, 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 en el sendero y la voz eh, Severi hablará de que para la um, construcción de las artes de la memoria en el mundo americano eh, y entender cómo funcionan, digamos, estos modos de registro del pensamiento y de producción del pensamiento eh, diferentes a la escritura europea, se tiene que eh, entender eh, la relación con los objetos como, bueno, la construcción de un objeto quimera que... Eh, estéticamente, a través de, de técnicas, estrategias estéticas, pues, eh, condensa fragmentos múltiples de múltiples personas. ¿no? Entonces, un objeto quimera no es una uno, un, no es un espejo de una persona, no es un sustituto de una persona, sino que es más bien entendido como un prisma que tiene muchos rostros, ¿no? Eh, Luego, eh, bueno, ante el objeto quimera, que es fragmentario, múltiple, eh, solo es posible agenciarlo o, o asistir a su agencia a partir de un acto ritual concreto eh, que implica la actividad de un enunciador complejo. ¿no? Eh, el individuo humano eh, o, o el colectivo humano que está en el acto ritual. Es más que lo que normalmente es en un tiempo, digamos, cotidiano, normal, ¿no? En el tiempo específico del ritual, se, es como el objeto quimera, complejo, fragmentario, múltiple, y hace estrategia, eh, recurre, perdón, a estrategias múltiples eh, y variadas, ¿no? Eh, los resultados de, de estas actividades entre objeto quimera y enunciador complejo finalmente logran condensar paradojas. Finalmente, eh, en um, un texto posterior, eh, Severi eh, hablará como conclusión, digamos, a lo que ahora es, llamará una antropología del pensamiento, en capturing imagination. Eh, ahí hablará más bien de eh, que estas formas de producción eh, ritual, digamos, o cuasi ritual del sentido, eh, presuponen la posibilidad de vivir, digamos, a partir de, de un arte de vivir eh, construido a partir de asumir una existencia dual y una construcción compleja de la mirada que asume hipótesis irrefutables. Brevemente, y puesto que es relevante para entender la relación de todos estos asuntos con la filosofía y la historia del pensamiento, eh, les comento que, que Severi en en la conclusión de, de su libro eh, hablará de el pedón um, eh, Sócrates ante los pues, sus estudiantes que pronto quedarán huérfanos de, de, de maestro eh, a, performa dos personajes no aquel que está a punto de morir que es un cuerpo que pues dejará la vida, y aquel otro que quizás va a discutir con Homero. Entonces, claro, ¿no? El tema que se está discutiendo en este eh, acto ritual filosófico es la inmortalidad del alma, ¿no? La, la posibilidad de la inmortalidad del alma. Eh, y finalmente, pues es un diálogo. Como no puede ser de otra forma, sobre la muerte, ¿verdad? La porético, en donde no se decide si es una cosa o la otra. Al final, entonces, según el análisis de Carlos Severi, lo que hay allí es un acto ritual en donde se está construyendo, pues, un enunciador complejo, Sócrates, pero él mismo como un objeto quimera ante sus eh, estudiantes, puesto que lo están viendo allí como un cuerpo que tiene dos existencias, ¿no? Para poder entender la relación que tienen los estudiantes con Sócrates y Sócrates con sus estudiantes, se tiene que asumir una existencia dual de ambos, ¿no? Una ontología no reductiva, digamos, una ontología que permite cuando menos dos estatutos de realidad. Entonces, esta duplicación, digamos, de la ontología eh, es lo que me interesa eh, rescatar particularmente, pues, ¿no? Que la agencia que se le puede atribuir a esta piedra de obsidiana desde el mundo náhuatl y desde el mundo europeo, presupone la apertura de hipótesis irrefutables que dan lugar a existencias duales, ¿no? Y por lo tanto, digámoslo así, a miradas dobles, ¿no? A, a, a miradas que ven más allá de lo que se ve, ¿no? Y ese es precisamente pues, el uso del espejo, ¿no? Poder revelar lo oculto, ¿no? Eh, ese es la, el proceso mántico o de adivinación en el cual... Se hace uso del objeto en los dos casos, ¿no? Claro, por supuesto que los contextos son importantes. La antropología de Severi es una antropología relacional, una antropología relacional del ritual y del pensamiento. Entonces, el contexto específico es fundamental. Y claro que los contextos de uso serían radicalmente distintos entre John Dee y los sacerdotes de Tezcatlipoca, pero lo cierto es que bajo esta antropología, tienen un mismo presupuesto. ¿no? Para atribuir agencia es necesario que este espejo permita la apertura de algo así como un trasmundo en este mundo, ¿no? A partir de juegos o construcciones de uso de la mirada. ¿no? Bueno, eh, entraré en algunos detalles eh, ahora del de, eh, universo de la showstone de John Dee. Eh, utilizo esta expresión universo eh, a partir de ese en efecto porque él dirá que bueno en efecto lo que se trata de hacer es de construir el, eh, reconstruir perdón el universo en el cual es posible estas experiencias de existencia dual no cómo es posible un universo en donde hay digamos cuando menos dos realidades de algún modo juxtapuestas eh, no entonces bueno aquí en, pueden ver el espejo de obsidiana junto con otros objetos asociados a las conferencias con los ángeles de John Dee, como eh, esta eh, pequeña esfera de cristal, que es muy posible que algo como esto, no quizás esta que está exhibida en el British Museum, pero algo como esto, haya sido en efecto usado por John Dee, y el eh, sello de Dios y Gilum Day en, eh, en cera, que pueden ver allí en los discos de cera, pues el más grande es el Gilum, un disco de oro que, bueno, todavía se tiene más dudas sobre en efecto, si en efecto lo usó John Dee o no, pero que está inspirado en la eh, mona jeroglífica, un texto de John Dee. ¿no? Eh, en términos eh, generales, podemos eh, decir que, bueno, les explico brevemente eh, el uso que hacía John Dee de la Showstone. ¿no? La, la manera de escribirlo de Dee es con E. S-H-E-W-Stone, eh, que bueno, simplemente es una forma antigua de, de, de decir show, y eh, bueno, esa es la forma en la cual él eh, decidió de, llamarle a esta piedra la piedra que muestra, en la que se muestra la ciencia revelada por los ángeles, ¿no? Eh, hay eh, toda una tradición de interpretación de John Dee, eh, que para los estudiosos es considerada la tesis de Yates. De Francis Yates y de eh, un tiempo, al menos hasta Peter French, de, del uh, Instituto Barburg, eh, que entendía a John Dee como un mago, como el ápice de la magia del Renacimiento. Eh, y bueno, ante esta eh, reconstrucción de, de Dee, parecería obvio que se trataran las conferencias con los ángeles como un ejemplo paradigmático de la actividad del mago. No obstante, eh, estos investigadores que eh, podríamos englobar en la tesis de Yates han decidido dejar fuera eh, de sus estudios las conferencias con los ángeles eh, porque son, digamos, en términos generales, incómodas. No, eh, no, no son fáciles de reducirse al esquema del de mago renacentista. Eh, heredero de los italianos, eh, particularmente de Ficino, eh, porque DI hace más cosas, digamos, en términos generales. ¿no? Eh, de a partir de, de la última década del siglo pasado, pues del siglo XX y lo que va de este siglo, en realidad um, los estudiosos han estado más bien criticando eh, esta tendencia. También, claro, aquella que quería dejar de lado completamente la dimensión mágica de John Dee y solo verlo como un importante matemático, ¿no? Puesto que en efecto ha sido un importante matemático, eh, el matemático inglés más famoso de su eh, tiempo, pero eh, pues no solo era eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, uno de los autores que me parece más interesante en cómo critica la, esta tesis de Yates, es Derek Jarman, perdón, Derek Jarman, <laughs> Bill Sherman, quien en, en una conferencia en 2016 eh, sobre John Dee en el Royal College of Physicians, eh, refiere a Jubilee de, de Derek Jarman. Esta, bueno, Derek Jarman es un muy famoso director, eh, pues punk eh, inglés, que en esta eh, película interesante de ciencia ficción, eh, en realidad eh, inicia con un acto, digamos, de retrofuturismo, eh, en donde, bueno, tenemos, ustedes ven allí, a una reina Elizabeth asomándose a lo que muy apenas se alcanza a ver como posiblemente una piedra negra, eh, y a un John Dee, pues, eh, hablando para invocar a los ángeles, ¿no? Eh, aquí tenemos al ángel Ariel que es invocado y eh, bueno, esta es una representación, claro, eh, imaginaria de cómo podrían haber sido estas conferencias con los ángeles por parte de Dee en esta película de Derek Jarman, pero lo interesante es porque en 1978 vuelve a surgir el tópico de la visión de las conferencias con los ángeles de John Dee. Primero hay que decir, eh, digamos, es una representación que es poco precisa, eh, puesto que no hay, por ejemplo, un vidente, ¿no? John Dee siempre utilizó un vidente, él no es quien veía la, la piedra. Ya sea el espejo de obsidiana o la esfera de cristal, sino que siempre era mediado por eh, la visión de un vidente, un Screer, que, este, bueno, eh, reportaba lo que veía a Dee. Eh, utilizó, digamos, varios videntes. El más famoso y con quien estuvo haciendo muchas más sesiones fue Edward Kelly, eh, alquimista muy infame, a decir verdad. Y pues bueno, aquí no hay la mediación de un vidente, ¿no? Y eh, además de, de esto, eh, bueno, en algunas de las descripciones de sus acciones, como les decía que le llamaba Día a estos actos que tenía con los ángeles, eh, eh, estaba el uso de los sellos. Eh, se tenía que poner bueno un, un mantel, uh, un pedazo de tela roja, el sello, luego la piedra, y tenía que ser eh, contrario a lo que aquí se retrata, por ejemplo, eh, que está todo a obscuras con velas, más bien tenía que ser de preferencia eh, al aire libre y al mediodía, porque eh, pues, en realidad, lo que está haciendo d es eh, condensar. Eh, la energía de los rayos de los astros eh, para poder eh, capturar, digamos, rápidamente a los ángeles y, eh, bueno, así poder, si no capturar, mejor, digamos, canalizar los mensajes de los ángeles que están allí en la luz misma, ¿no? Eh, entonces, eh, como. para. Resumir brevemente, digamos, podemos considerar que lo que está haciendo John Dee con sus eh, visiones en los espejos es, como diría Ursula Zulakowska, más bien una alquimia de la luz. ¿no? Eh, se trata de, de, a través de la manipulación de la luz, y Dee era un importante matemático, geómetra, y óptico que, eh, bueno, eh, estaba haciendo uso de un montón de saberes en su momento para poder realizar estas acciones de intervención directa sobre la luz, para poder alcanzar una ciencia eh, revelada por los ángeles. Mm -hmm. eh, Deborah Harkness eh, dirá, por un lado, estudiará las conversaciones de Dee con los ángeles, bajo el espectro del de mundo del teatro isabelino. Y entonces, eh, bueno, las visiones que narradí en sus diarios a partir de las visiones de Kelly se presentan tal cual, ¿no? Como, como obras eh, de teatro, en las cuales aparecen en escena los ángeles, se describe su vestimenta tienen un cierto diálogo, la construcción de estos diálogos está completamente influenciada por la, el estilo del teatro isabelino, pues. Eh, y bueno, a la par que este estudio, digamos, teatral, performático de las conferencias, también eh, en su libro sobre las conferencias sobre los ángeles, hablará eh, de, de que estas conferencias son más bien el culmen eh, de la filosofía natural de John Dee. Eh, entonces, eh, John Dee, digamos, en la búsqueda del saber, va eh, en el mundo del siglo XVI, es un polímata, eh, estudia griego, hebreo, y luego a partir de allí empieza a estudiar matemática, eh, digamos, el mundo inglés le queda muy pequeño para el, sus estudios matemáticos, entonces viaja a Lobaina. Eh, Regresa después a Inglaterra, pero bueno regresará a Lovaina, después hará un viaje muy largo por Europa, eh, ir a París, eh, dará conferencias sobre Euclides y bueno digamos se eh, ganará un nombre como un importante matemático en toda Europa eh, y él no dejará de estar recabando eh, digamos información, eh, libros, él construirá la biblioteca más grande de filosofía, teología, alquimia en Europa. Eh, también es un anticuario, lecciona objetos, por eso es muy posible que en efecto haya tenido esta piedra de obsidiana. Y pues bueno, eh, no deja entonces de buscar eh, saberes que le permitan eh, intervenir sobre el mundo. Eh, Así, por ejemplo, no solo la óptica antigua y la óptica medieval eh, de Grosseteste, a Bacon, Vitelo, Vitelio, perdón, eh, también a la Zen, por supuesto. Y con ello también van llegando a él los textos de alquimia, no solo los antiguos, sino también la alquimia moderna, eh, la cábala. Para pronto, eh, como dirá eh, Sherman en su texto del 95, o sea, 21 años antes de, de la conferencia que les estaba comentando hace un momento, dirá ahí: eh, en cuanto más leía, más parecía di confundir las divisiones convencionales del trabajo y la creencia. No solo eran ambos Aristóteles y Platón centrales para el pensamiento de di. Sino que también lo eran Euclides, Ptolomeo, Proclo, Plotino, Cicerón, <coughs> Roger Bay con y ramus un grupo que le da a los historiadores intelectuales del siglo XII una fuerte sensación de disonancia cognitiva, sino de esquizofrenia. ¿no? Entonces, lo que quería rescatar de esto es: pues, como para Sherman eh, en realidad es muy difícil encajar a Di en, en un esquema específico de como normalmente se historia el Renacimiento parece más bien esquizofrénico no disonancia cognitiva dice también no eh, lo que interesa es cómo él logra Di asociar todos estos saberes en una práctica concreta con sentido que para el historiador puede parecer completamente disonante pero que en su momento para él tenía todo el sentido y no solo para él, ¿no? Sino para toda su sociedad. Eh, Sherman eh, muestra cómo nunca perdió en realidad eh, reconocimiento, ¿no? Y entonces eh, en su conferencia de 2016 que les platicaba hace un rato dirá, bueno, más bien debemos pensar a John Dee como un futurólogo. Eh, el ángel Ariel eh, dice en la película de Sherman eh, al final de su aparición, "I will reveal to you the shadow of this time". Y entonces, eh, bueno. La visión de Dee, que con la cual inicia Jubilee, más bien es una visión del futuro eh, en donde el Imperio Británico está cayendo. No debemos olvidar que John Dee es el gestor del concepto de Imperio Británico, ¿no? Entonces, eh, digamos, el lugar específico en donde tenemos que encontrar la agencia de la ciencia de la luz eh, anclada en las conferencias con Los Ángeles de John Dee es más bien su. Eh, Dimensión política, ¿no? Una herencia de esta la vemos en, eh, bueno, más bien un antecedente lo vemos en Roger Bacon, eh, en su eh, idea de una ciencia experimental al uso por el sabio cristiano en el marco de, bueno, una posibilidad de una ciencia apocalíptica que eh, abone a la lucha contra el anticristo y demás. Roger Bacon fue muy estudiado por John Dee y eh, digamos sus conferencias con los ángeles son un paso quizás desesperado o más bien un itinerario que, que va bastante acelerado eh, hacia la búsqueda de la unidad del saber total del universo como no se puede encontrar a través de la matemática de su tiempo no, no deja de presuponer la importancia de la matemática di pero digamos un uso mágico de la matemática no y así todos los saberes que recaba al final llevan a la idea de poder comunicarse con los ángeles a través de la oración, porque no es que los invoque y los fuerce, sino que siempre está orando, pidiendo. Eh, en ese sentido, Clucas dirá que es más la antropología de la oración que la antropología del mago, la que explicará las conferencias con los ángeles de Di. Eh, pero bueno, al final, con el objetivo de poder recibir de los ángeles la ciencia que dé cuenta del de número que numera, ¿no? de... de la clave, digamos, que puede dar cuenta del desarrollo de todos los fenómenos en el tiempo. Entonces, al final, eh, la dimensión del tiempo será muy importante y, bueno, no es gratuito que Eddie, por ejemplo, escriba un texto a favor de la reforma calendárica, ¿no? Eh, digamos, muy ad hoc a los tiempos de la reforma de gregoriana, del calendario. Bueno. Eh, muy brevemente, eh, puesto que el tiempo nos está devorando, les comentaré eh, ahora un poco sobre el universo del Nahual Tezcatl en el mundo eh, mesoamericano prehispánico. Eh, aquí pueden ver una representación del de Tlaquimololi, el bulto sagrado de Tezcatlipoca y su portador eh, en el códice Azcatitlán. Eh, este es el espejo humeante, ¿no? Esta manchita con cuatro puntitos y esta voluta, bueno, ese es el espejo humeante. Y eh, Juan Bautista Pomar, en la relación de Texcoco, dice: dicen que en este espejo vieron muchas veces al Tezcatlipoco en la forma que se ha dicho y pintado, y que cuando vinieron los antepasados de los del barrio de Huiznau, de Venían hablando con ellos este espejo en voz humana para que se pasasen adelante y no parasen ni asentasen en las partes que viniendo pretendieron parar y poblar hasta que llegaron a esta tierra de los chichimiacas a Culhuaque. Donde llegados no les habló más, y por eso hicieron en ella su asiento, y no se halló que después les hablase más, salvo que algunas veces lo veían en sueños y les mandaba algunas cosas que después hacían, y que eran los sacerdotes, eh, que eran los sacerdotes de su templo que estaban en su guarda y servicio, y que esto era muy raras veces. Entonces, el primer vestigio que tenemos del espejo humeante es eh, que, bueno, era parte del bulto sagrado que. Traían en su migración eh, los después mexicas y eh, que les habló durante toda la migración, y en el momento en el cual deja de hablar es en donde se asientan, y entonces, a partir de entonces, son los sacerdotes, digámoslo así, los que activan nuevamente el espejo, ¿no? Entonces, en buena medida, todas las prácticas rituales en relación con los espejos se pueden entender como eh, posteriores a, a que se calla el espejo, son modos de volverlo a hacer hablar. ¿no? Acá tenemos ahora la, eh, una imagen del de, eh, representante o eh, Ixitla de Tezcatlipoca en el Códice Ramírez. Pueden ver ustedes el espejo aquí en el pecho y sobre eh, el asunto, eh, Gilom Olivier en Tezcatlipoca, Burlas y Metamorfosis de un dios azteca, concluye, así la superficie de la tierra es asimilada a un espejo y es significativo que a través del nombre del o que Tezcatlipoca lleva en particular en el pecho, encontremos el nombre que los antiguos náhuas daban al mundo, es decir, Anahuac o Anahuatl. En fin, la tierra es descrita. Como un espejo que desprende vapor y como un elemento luminoso. Entonces, eh, bueno, después de un muy detallado estudio sobre eh, el uso de los espejos en relación con el culto Tezcatlipoca, Olivier considerará que el mundo ritual en torno a Tezcatlipoca justo eh, pues se abre a la totalidad del mundo, ¿no? El espejo es un mundo, ¿no? Entonces, las formas de uso ritual del espejo atraviesan la totalidad de las relaciones con el mundo. Eh, y bueno, eh, ¿qué es lo que significará entonces el vapor que desprende el espejo, que es también la tierra, eh, y que es el, el humo del espejo humeante? Pues, eh, la interpretación de, de Olivier. Va hacia la eh, cuestión de la guerra y la fecundidad y la transgresión sexual como elementos tópicos asociados a Tezcatlipoca, eh, en, por ejemplo, su relación con eh, Quetzalcoatl, eh, esta cuestión de la transgresión sexual, puesto que con un espejo es que le muestra su eh, la distorsión de su rostro producto de una transgresión sexual, eh, Tezcatlipoca a Quetzalcoatl. Y, pues, bueno, eh, otra forma de interpretación de esta cuestión es específicamente en el ritual de Toshkatl, eh, que se hace una quema de, eh, pues, eh, ritual y un sacrificio ritual del Ixitla de Tezcatlipoca, es una quema de los campos, pues, y el sacrificio ritual del de Ixitla de Tezcatlipoca para propiciar la lluvia, ¿no? Entonces, es otra interpretación de, de Hayden en relación con la de Olivier, forma, digamos, ejemplos de en dónde tenían lugar los rituales con el, eh, el espejo de, de Obsidiana. Finalmente, eh, nada más brevemente les comento que todo el mundo entonces de la mántica, de la adivinación, eh, ha sido eh, estudiada por Katarzyna Mikulska eh, y vemos cómo se hace uso de las referencias visuales eh, especulares si bien no siempre la adivinación tiene que ver con el uso de espejos el uso del tonalamatl y los granos de maíz eh, en el tonalamatl finalmente eh, funcionan como si fuesen un espejo eh, y bueno la conclusión de, de Catalina es que eh, lo que ocurre es un um, resultado de Iquiloa, ¿no? La acción de elaborar un diseño visual. O sea, lo interesante es que este campo de la mántica eh, náhuatl se construye a través de la idea de, digámoslo así, una construcción de la mirada, ¿no? Una construcción eh, particular de la mirada, eh, por supuesto, con toda una herencia cultural, eh, pues, muy rica, y que podríamos analogar a la construcción de la mirada de la alquimia de la luz de John Dee. Finalmente, bueno, como conclusión eh, de, este, de esta relación con la mántica, eh, Roberto Martínez y la misma Mikulska eh, dirán que el espejo mesoamericano no sería entonces un simple proyector de imágenes, sino una herramienta que con su símil celeste tiene la capacidad de construir realidades posibles en las que como existencias virtuales siempre es posible actuar para modificar eh, la actualidad entonces un poco creo eh, esto es eh, analogable con lo que eh, decía de las hipótesis eh, irrefutables la existencia dual y digamos la ontología dual de eh, que hemos recuperado de Carlos Severi que podríamos encontrar en eh, Di eh, la ciencia revelada por los ángeles a través del espejo o eh, las diversas formas mánticas de eh, la visión de los espejos en, en el mundo en agua. ¿no? Y bueno, ya finalmente, para concluir, nada más les quería mostrar algunas formas de eh, agencia eh, ritual posthispánica de los espejos de obsidiana. Eh, algunos ejemplos, como este altar de obsidiana que se encuentra en el Museo de Burton Oaks del cual habló muy recientemente Thomas Cummins, y bueno, que eh, fue utilizado por los franciscanos, es un espejo de obsidiano rectangular, aquí lo vemos pues así, pero bueno, estaba eh, en posición horizontal, y atrás el espejo tiene el eh, símbolo de los franciscanos, las eh, estigmas de, de Francisco, con eh, iconografía podríamos decir, o el estilo más bien, eh, pues de los artistas nahuas posthispánicos. Este es un altar, pues, que se utilizaba en la liturgia cristiana, en el tiempo de la evangelización itinerante por, muy probablemente, Michoacán y, y quizás el norte de México. Aquí el mismo Thomas Cummins eh, nos dice que este muy famoso eh, cuadro de, hecho por Amantecas en el taller de la escuela de San José de los Naturales, eh, la misa de San Gregorio, muestra en efecto eh, el altar un altar negro cuadrado que muy probablemente sea algo como esto ¿no? entonces hay otro momento de un espejo de obsidiana en una obra pues global muy muy importante estos son ejemplos de cruces atriales y finalmente un ejemplo de cruz atrial con un espejo de obsidiana en, en Tajimaoroa, Michoacán, y bueno, estos otros son ejemplos igual mesoamericanos con iconografía muy parecida, ¿no? Eh, y finalmente, eh, una obra de 2021 eh, de, de Gloria López-Clery, que, eh, bueno, es la reproducción en obsidiana de un iPhone 7, que muestra pues una forma muy actual todavía de funcionar los espejos de obsidiana o las pantallas negras o eso que nos hace ver cosas sobre la realidad cómo funcionan pues nuestras pantallas y que hoy nos permiten pues eh, hablar de los espejos de hace pues cuando menos medio milenio verdad. Y pues bueno, esto nos debería llevar a, a, a una reflexión en torno a, en efecto, cómo hoy todavía sigue, digamos, teniendo agencia eh, esta forma de ver en, en, en superficies negras, ¿no? Y, y, y esta forma de agenciar nuestra mirada a partir de estos espejos, pantallas, digamos, eh, y cómo condicionan las formas de estudio del de archivo de material, pues, ¿no?, cultura, de la cultura moderna global desde la modernidad temprana, ¿no?, desde el siglo XVI. Y pues, bueno, eh, así cierro porque ya estamos completamente sobre el tiempo. Eh, agradezco muchísimo la escucha y, bueno, si, si hubiera algún espacio para algún comentario, eh, pues les agradecería muchísimo. Eh, gracias por por la escucha y muchísimas gracias a, a, a todos eh, los del de el centro de estudios mexicanos en Reino Unido que pues han permitido esto. Muchas muchas gracias Alonso muchas gracias muy muy interesante y abre unas perspectivas que la mayoría bueno a lo mejor no esperamos muchas de las personas que te estamos escuchando, las perspectivas de ver lo que es un espejo de obsidiana y las diferentes interpretaciones en diferentes lugares. Quiero comentarte que tenemos una pregunta de un estudiante de la Universidad de Guadalajara, de Alexander Vladimir Nuno Palomar. Dice, ¿cómo se puede explicar fenomenológicamente el uso del espejo en la guerra? Es decir, sabemos que la, a la hora de pelear... Se colocaban en fila y se lo colocaban en la espalda y podrían ver su muerte. ¿Tienes algún comentario al respecto? Claro, muchas gracias por la pregunta. Sí, sin duda es, eh, es uno de los usos de, del espejo. Eh, una de las eh, atribuciones más importantes de Tezcatlipoca es, en efecto, eh, bueno, las formas de aparecer de Tezcatlipoca es como guerrero, un joven guerrero. Eh, de hecho el el Xitla de Tezcatlipoca tenía que ser un joven guerrero eh, pues muy guapo muy capaz en todas las artes de la guerra pero además muy capaz en eh, la música en los cantos tenía que ser un ejemplo paradigmático de hombre náhuatl bien formado digamos no eh, porque finalmente representaba al dios eh, Tezcatlipoca no y eh, bueno sí se hacía uso de, de esta manera en efecto algunos podrían decir que era un uso apotropaico, ¿no?, del de, de, de espejo. Hay por allí algunos estudios actuales que comparan no el espejo, sino el tlacheloni, que es otro instrumento que ya les he comentado que también he estado estudiando, eh, se llama, bueno, tlacheloni, la traducción en literal, instrumento para ver, eh, y se usaba en diversos contextos, pues, ¿no? Eh, que comparan, les digo, el tacheloni con los gigas en el mundo eh, mediterráneo, estas eh, imágenes que se utilizaban para ahuyentar las miradas, ¿no? Eh, digamos, un uso apotropaico de objetos actualmente muy común en México es eh, la famosa pulserita roja, ¿no? Para ahuyentar los, el mal de ojo o, o cualquier otro tipo de eh, influencia negativa que se da a partir de los ojos, ¿no? Entonces, el, el uso del espejo en la guerra finalmente es eso, ¿no? Un, una forma de hacer uso de la mirada para desviar las eh, malas eh, influencias eh, que puedan tener los ojos de los otros. ¿no? entonces sí sin duda que 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 allá hay todo un, un, un tópico muy muy importante que que desarrollar acá he desarrollado particularmente el de la mántica porque es el que hace más eh, conexión digamos con el mundo eh, global específicamente el uso europeo no muchas muchas gracias Alonso eh, te, tienes varias felicitaciones eh, diferentes escuchas y eh, me gustaría preguntarte de Emiliano Melgar, transmitirte te, nuevamente, te felicita y te pregunta: ¿por qué crees que cambiaron la forma de espejo circular al cuadrado o rectangular en la época colonial? Y pues ahí hay eh, varias discusiones al respecto. Incluso, por ejemplo, en algún momento, si, eh, Smith, un um, arqueólogo, proponía. Que había dos tipos de espejos eh, circulares, ¿no? Unos más chicos, como el del tamaño del Dedi, y otros más grandes, ¿no? El Dedi está más o menos como en 18, 20 centímetros de diámetro. Los más grandes son de 30 a 35, ¿no? Entonces, decía, ah, bueno, claro, los grandes, pues utilizaban en contextos públicos, mientras que los otros utilizaban en contextos privados. El de los contextos privados son los de la mántica, en donde uno tiene su espejo enfrente. Y los otros son ya sea el, el uso para la guerra o el uso en el caso del ritual de Torskatl, que se hace ahí en el templo mayor, y entonces tienen que verlo todo, tiene que ser más grandote, ¿no? Pero sobre los espejos rectangulares, casi siempre se dijo que eran más bien de uso completamente europeo, que eso no se hacía a, acá antes, pero hay nuevos vestigios que podrían poner en cuestión esto, ¿no? Una de las razones por las cuales podríamos ver este cambio eh, es, como vemos en el ejemplo del eh, altar franciscano de, que está en Dumbarton Oaks, que les mostré rápidamente, es esa, ¿no? Que se hacía uso de los espejos para eh, altares, ¿no? Y es muy posible que muchos de los que andan por allí como espejos rectangulares, en realidad hayan sido altares que, bueno, a lo largo de los siglos, pues perdieron de, de, de elementos que nos permitían asociarlos a, a altares, ¿no? Y más bien pasaron como espejos. Pero también es interesante cómo, bueno, se hizo uso de espejos de obsidiana para la pintura y está en los casos, el caso clásico de Murillo, pero no solo fue en el, en, eh, bueno, ni, ni solo Murillo, ni solo en, en espejos eh, rectangulares, sino que también hay pintura. En el siglo XVII, principios del siglo XVII, en espejos eh, circulares, ¿no? Entonces, digamos, hasta la actualidad no hay suficiente regularidad en los usos y en las formas en las cuales están en las colecciones estos espejos como para decir, ah, los circulares se usaban en un momento de esta forma y los rectangulares de esta otra forma, ¿no? Solo este elemento, quizás, del de uso como altares, ¿no? Eh. Pero, pues, si no, digamos, todavía no hay suficientes vestigios arqueológicos para tener una distinción muy, muy clara. Muchas gracias, Alonso. El tiempo nos está comiendo y todavía tenemos varias preguntas y muchas felicitaciones en las redes y en los comentarios. Eh, Sofía, estudiante de UCL, nos pregunta: ¿tenemos más fuentes de primera mano para esta idea de una segunda realidad o a la dinámica de una existencia dual en el contexto mesoamericano? Podemos saber cómo se entendió o percibía esto. Y de una vez te pregunto, a ver si puedes comentar algo sobre. Eh, eh, que si quedó algo como tradición mexicana acerca de los espejos. Entonces, yeah. si podías abordar estas preguntas para ir cerrando, porque ya el tiempo se yeah. nos va. Muchas gracias, Alonso. Adelante. Sí, muchísimas gracias, pues, por la paciencia y la apertura. y, y pues, bueno, sobre eh, los usos, que quedaron todavía presentes. bueno, hay varios estudios. uno, eh, digamos, el caso más inmediato es lo que estuvo indagando eh, hernando alarcón, pues, en su búsqueda de las supersticiones. no, entonces, un siglo después de, de de, de los primeros eh, estudios de los usos eh, de los espejos nuevos no, por parte de Sagún, por ejemplo, eh, la investigación iba más a, bueno, ¿cómo están haciendo uso de los espejos para sus supersticiones eh, estos eh, nativos americanos que para los europeos en ese momento pues estaban ahí engañándolos, ¿no? Como haciéndonos creer, dicen. Eh, estos, indagas, eh, estos investigadores sobre las eh, supersticiones que pues eh, adoran a Cristo y son cristianos en términos generales pero en secreto en realidad adoran eh, y siguen con sus prácticas eh, idolátricas les decían, ¿no? Entonces, digamos, hay varios casos de uso mántico de espejos eh, por parte de, digamos, chamanes posthispánicos que, digamos, están en el margen de esta sociedad cristiana indígena y que todavía hacen uso de espejo, sobre todo para encontrar cosas, por ejemplo, ¿no? Eh, un uso muy parecido, por cierto, al de la catoptromancia más cotidiana en el mundo europeo, ¿no? Eh, pero además de esto está, eh, por ejemplo, el caso, el complejo universo de los Nierica eh, en el mundo, pues del norte de México, ¿no? Eh, los Huiráricas. Y sobre esto, Olivia Kindle y Johannes Neurath han estudiado bastante sobre las estrategias de la mirada en, eh, en el contexto ritual muy eh, rarica, cora, y, y también el uso de espejos. También, eh, bueno, para hablar un poco de esta posible vía de eh, estudio de la existencia dual en el mundo mesoamericano y demás. Eh, los textos de Catarina son muy interesantes porque eh, puede verse allí las muy diversas formas, metáforas visuales y, y de especulares que hay en la relación y la contemplación del mundo. Eh, toda la bóveda celeste es entendida como un espejo. Cualquier superficie acuática, como el lago de Texcoco, por ejemplo, era entendida como un espejo. Eh, entonces, todo estaba atravesado por la agencia del Teotl Tezcatlipoca, ¿no? En tanto que en todos lados está el espejo, eh, pues digamos, es ver las muchas migraciones de eh, los efectos de mirada de, de Tezcatlipoca, ¿no? Y, y creo que por allí podría indagarse un poquito más. Gracias. Pues muchísimas gracias, Alonso. Se nos quedaron algunas preguntas en el tintero. Te, te las vamos a transmitir. Hay comentarios, e inquietudes, pero el tiempo se nos fue. Y le agradecemos a todas las personas que nos escucharon aquí y les vamos a agradecer que, si les gustó, eh, lo difundan por redes sociales. Este fue un seminario especial del Centro de Estudios Mexicanos en Reino Unido y le agradecemos al doctor Alonso Loza Baltázar que esté con nosotros. Y. Solamente para los que estamos aquí presentes, me gustaría aplaudirle desde la distancia por esta magnífica plática sobre los espejos de Obsidiana. Muchísimas gracias. Mil, mil gracias a todos.